Hola, muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos al jueves fotográfico que organiza el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de su Sistema Nacional de Fototecas y Fototeca Nacional. Esta tarde tendremos a dos grandes invitados, a dos personas a quienes aprecio, respeto y quiero mucho, tanto por su calidad académica, pero sobre todo por su calidad humana. Y me refiero a la doctora Rebeca Monroy Nas y al doctor Alberto del Castillo y Troncoso. La obvia presentarlos, ya que son personas, además de entrañables, muy reconocidas en el ámbito académico y fotográfico. La doctora Rebeca Monroy se encuentra en la Dirección de Estudios Históricos del INAH, mientras que el doctor Alberto del Castillo en el Instituto Mora. Y bueno, esta tarde haremos la presentación, una presentación, más bien es una charla. Una charla entre amigos para reconocer el trabajo realizado por el doctor Alberto del Castillo en torno a la figura de uno de los grandes fotógrafos mexicanos contemporáneos que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros. Y me refiero a Marco Antonio Cruz. Este libro, intitulado Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada, 1976-1986, de la autoría del querido Alberto. Sin duda, Marco Antonio Cruz marcó un hito en el fotoperiodismo en México. El libro Marco Antonio Cruz, La construcción de una mirada, 1976-1986, realiza un análisis de los primeros 10 años de su labor como fotoperiodista. Y eso se debe a la incansable labor realizada por Alberto del Castillo, no solamente revisando archivos, no solamente revisando hemerografía, no solamente revisando bibliografía, sino también el contacto directo con el fotógrafo, así como entrar en esa intimidad que a veces es complicada en el gremio, para que pudiese tener ese contacto directo con sus materiales y sobre todo contar con la información de primera mano, a través del mismo Marco Antonio. Así que sin más, vamos a iniciar esta charla. Bienvenidos, querida Rebeca, bienvenido, querido Alberto. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos y Rebeca? Un placer estar aquí entre amigos. Claro, pues mira, eso es lo que se trata, una charla entre amigos para hablar de otro amigo entrañable y sobre Claro. todo de este interesantísimo y completo trabajo que has realizado sobre la obra de Marco Antonio Cruz. ¿Qué te parece si nos compartes un poco de este trabajo, Alberto? Sí, claro que sí, Juan Carlos. Déjenme platicarles un poquito cómo surgió la idea de este libro, y cómo lo fuimos realizando con nuestro querido Marco Antonio Cruz, que por cierto, a mí, déjenme decirles, yo todavía estoy como en un estado así de shock, ¿no? Apenas vamos a cumplir 2 meses, ¿no? De la muerte, ¿no? Repentina, ¿no? De Marco Antonio en su. En, lo pescó ahí en su bicicleta un infarto fulminante. Él andaba por la Vicla, me tocó verlo por todos lados, y para todos es como una verdadera tragedia. Es algo realmente que nos ha conmocionado. Y a mí en lo particular, pues con la realización de este libro, ¿no? Que lo hicimos con Marco Antonio, fue el trabajo de cerca de 8 años, ¿no? De colaboración mutua con él, ¿no? De muchas entrevistas, de revisar su archivo, de revisar el contexto de sus publicaciones. Y bueno, al final de este arduo trabajo, ¿no? Que nos llevó a convertirnos en amigos, por supuesto, en esta relación de trabajo. Déjenme decirles que yo tuve la suerte de que terminamos el ciclo juntos, terminamos el ciclo juntos. Pudimos ver el resultado del libro también, nos fuimos a celebrar, ¿no? Al único lugar que se podía celebrar por la pandemia, ¿no? Es un cafecito, un café ahí de la selva que me decía Marco Antonio con su sentido del humor negro, me decía, pues este café, la única ventaja que tiene es que queda a 1 cuadra de mi casa. Entonces, ahí nos veíamos en su casa, celebramos, nos quedamos con los ejemplares.
yo tuve la satisfacción de conocer lo que él sentía por este libro, porque lo expresó en su Facebook, ¿no? Habló del libro, de lo que implicaba para él, de que era una ventana para los lectores, para el público en general, y bueno, estábamos en plena celebración, estábamos como niños celebrando la travesura de ver por dónde lo íbamos a presentar y con quiénes y qué íbamos a decir, y todo esto lo organizamos, y viene como relámpago esta terrible muerte de Marco. Entonces, bueno, él hubiera estado aquí, eso yo todavía lo siento mucho, y también sé que él estaría totalmente de acuerdo en difundir al máximo en el trabajo, difundirlo, en difundir su obra, porque quiero decir eso, ¿no? Quiero decir que se nos ha muerto Marco, pero ahí está el archivo, ahí está su obra, y vamos a tener el tiempo suficiente en los siguientes meses, en los siguientes años, para dimensionar el tamaño de la jerarquía de la obra de Marco Antonio Cruz dentro de la historia de la fotografía. A mí me gustaría comenzarle por ahí, diciendo, vamos a dimensionar esto, y bueno, en cuanto al libro, yo les quiero decir que, bueno, es un libro que está construido a tres bandas, ¿no? Que tiene un poco de historia oral. Tuvimos muchísimo tiempo, ¿no? En 8 años para hacerle muchas entrevistas, pudimos revisar los mismos puntos, regresar a varias imágenes. En esto de la historia oral, yo creo que cada uno de nosotros tiene un relato oficial de sí mismo, ¿no? Y un poco el reto desde la investigación es acudir a otras esferas, a otros lugares, ¿no? Regresar a las imágenes y poder sacar como otros discursos. Yo creo que esta es una parte de lo que hicimos con la historia oral. La otra parte tiene que ver con la revisión de su archivo, un archivo prodigioso de imágenes, ¿no? Que no me dio acceso desde el principio, como que primero estuvimos como mucho platicando, mostrándole por dónde iba la cosa, ¿no? Y ya como a los 6 meses me citó ahí en la revista Proceso, donde él trabajaba, el jefe del departamento de fotografía, me llevó a un lado, a una oficina alterna, ahí tenía esa maravilla de archivo, ¿no? Me sentó ahí, me mostró, ¿no?, los negativos y tal, y me dijo, ¿sabes qué? Me dio una palmadita, me dijo, ahí nos vemos, ahí te quedas el tiempo que quieras, yo voy a estar chambeando aquí varias horas al lado, si quieres un café me echas un grito. En ese momento sentí que ya éramos amigos, ¿no? Después, cuando me dejó a solas, ¿no?, con la joya de la corona, sentí que ya estábamos del otro lado, y bueno, por ahí lo seguimos. Y la otra parte, pues, es la foto publicada. La foto publicada, la circulación de las imágenes, ¿no? De un poco revisar el contexto de cada fotografía, y un poco, yo lo que siento es que, bueno, yo tengo ya la fortuna de haber trabajado con varios fotógrafos que tienen un peso, que tienen una densidad dentro de la historia de la foto en México, en América Latina, ¿no? Es el caso de Rodrigo Moya, es el caso de Eduardo Longoni en Argentina, el caso de Pedro Valtierra para México. De manera que con ese bagaje puedo decir que la parte que es más importante en este trabajo en concreto, en este libro sobre Marco, creo que el plus que tiene es que hay una revisión sobre la circulación de las imágenes. Cómo se van posicionando, cómo se van resignificando, cómo adquieren la categoría de ícono y a partir de qué, y un poco por ahí, esos itinerarios de la fotografía. Ahora sí tuve el tiempo, ¿no?, y la capacidad de animarme a hurgar en esos huecos. Entonces, bueno, a grandes rasgos, ese es un poco las tres piezas del libro. Ha transcurrido 8 años desde que vi por primera vez a Marco llegar en su bicicleta allá a los viveros de Coyoacán, ¿no?, al Mora, que estábamos al lado, con su carpeta de imágenes y pidiéndome que le escribiera yo el prólogo a uno de sus ensayos, ¿no? Yo ya sabía quién era Marco Antonio Cruz en ese momento, por lo tanto, yo le dije que sí a todo, pero en mi mente yo estaba pensando, no, lo que yo quiero trabajar es toda tu obra.
Se lo dije en ese momento, él se sonrió y me dijo, pues juega, vámonos, ¿ok? Sin límite de tiempo, vámonos poco a poco, y vamos armándolo. Yo me di cuenta varios meses después de que era una ilusión trabajar con toda la obra de Marco, que es inabarcable, ¿no? De aquí sacamos 600 páginas solamente de sus primeros 10 años. Entonces, la premisa del libro fue revisar cómo se va construyendo la mirada de uno de los fotógrafos más importantes de América Latina. ¿De qué manera se va construyendo un estilo, una cierta forma de encuadrar, una construcción de un universo muy personal? Y para esto me sirvieron estos primeros 10 años, que son los años en los que Marco se dedica al 100% al fotoperiodismo, ¿no? Él empieza a trabajar, que por cierto tiene una faceta de dibujante, de caricaturista, nada menor, ¿eh? Tiene una entrada al mundo del arte, desde la caricatura, con maestros como Helio Flores, como Rogelio Naranjo, como Magú, increíble, ¿eh? Tiene esa parte. Pero la fotografía, que es muy celosa, lo fue jalando, hasta que le exigió tiempo completo y ya se dedicó. Se dedicó al fotoperiodismo. Entonces, en esa adrenalina cotidiana del fotoperiodismo es donde se forma la lente de este gran fotógrafo. Esta es la premisa central del trabajo, y por ahí nos fuimos, y por ahí lo enmarcamos en esta primera década de trabajo. Un colega que se dedica también a estas cosas de la historia de la foto me decía, oye, pero ¿cómo? 600 páginas para los primeros 10 años de un fotoperiodista, ¿no te parece un exceso? Y entonces yo le decía, bro, mira, lo que pasa es que no es cualquier fotoperiodista, se llama Marco Antonio Cruz. Te invito a que revises la densidad de la obra del fotógrafo del que estamos hablando, y creo que me podría haber extendido mucho más páginas, pero lo cortamos en 600 como una primera entrada, ¿no? Si les parece bien, vamos a ver algunas de las imágenes y abrimos el diálogo contigo, adelante, Juan Carlos, con nuestra querida Rebeca, ¿les parece? Muy bien. A ver, vamos a compartir pantalla. Déjenme ver. Sí, ahí salió, ¿no? ¿Verdad? A ver, déjenme. Estoy compartiendo la pantalla de la compu. A ver, porque lo hicimos hace rato. Sí, el icono de la presentación, Alberto. Sí, claro, nada más déjame abrir aquí. No. Permítanme un momentito. ¿Ahí va? Ahora sí. Ahora sí, ¿no? Sí. Déjenme ponerlo en presentación. Bueno, con nuestro querido Marco Antonio, tal como lucía en los últimos tiempos. Les decía yo que, bueno, voy comentando algunas y entramos al diálogo, ¿les parece? Esta es la primera foto de Marco Antonio que yo me encontré en el archivo, que eso me pareció increíble, ¿no? Es un poco, en los inicios de su trabajo como estudiante en la Escuela Popular de Arte, cuando el hombre todavía no define su vocación, que eso es muy importante, porque va hacia la fotografía, pero también hacia el dibujo, también hacia otras esferas, pues se topa con esta escena en las calles del centro de Puebla y lo toma. Es la primera fotografía de Marco. Me pareció un dato muy importante porque aquí tenemos la dualidad que va a caracterizar a Marco a lo largo de su trayectoria. Una parte muy comprometida con la realidad, ¿no? Con la foto documental, y una parte comprometida también con la ficción, ¿no? Con la posibilidad de imaginarse también otras realidades. Entonces, ¿qué les parece esta primera imagen? Es en ese sentido muy interesante, ¿no? La rescatamos con todo y la hoja de contactos para ver un poco la secuencia, y es la que abre este libro. ¿Qué les parece? Sin duda es muy importante esto que comentas de la comparación de la hoja de contacto, porque es un solo disparo, sino es una serie.
Y aquí es donde también entra el ojo de editor que tenía Marco precisamente para seleccionar aquella imagen que funcionaba mejor para lo que él deseaba comunicar. ¿Tú qué opinas, doctora? Fíjate que es algo que Alberto ha trabajado mucho y me gusta desde sus otros libros, Pedro Valtierra, Rodrigo Moya, y a mí me gusta mucho la presentación que hace de esta imagen, no sé si se ve un poquito allí del contacto, porque además ves que decía arriba Playboy, ¿no? Y cómo hace la edición, justo como dices Juan Carlos, ¿no? Cómo hace la edición corta para enfocar más en estas figuras en las que están pintadas en la cortina del negocio y en la que está, ahí está, y en las tres figuras de los músicos ciegos, ¿no? Que se convierte en una imagen durísima y a la vez, o sea, es tan atractiva que puede ser dura y jocosa, ¿no? O sea, esta dualidad de la que habla Alberto, que para mí es presentar esta contradicción que muestra también su postura ideológica, ¿no? Que venía trabajando de tiempo atrás. Pero sigamos, doctor Alberto. Sí, no, fíjate que es un poco lo que decíamos cuando tuvimos la oportunidad, porque eso también hay que decirlo, a media investigación tuvimos la invitación de Itala Schmelz, directora en ese momento del Centro de la Imagen, para hacer una gran retrospectiva de toda la obra de Marco con Laura González y con Alfonso Morales. Entonces ahí hubo la oportunidad de intercambiar también puntos de vista y rescatar algunas de las primeras imágenes de Marco, ¿no? Entonces, esta combinación de la parte museográfica con la parte estrictamente documental es otra de las características del trabajo. ¿Y qué les parece estas maravillas de las que hablábamos de la parte de la caricatura política, ¿no? Él se inicia a finales de los 70s, le toca todo el régimen de López Portillo, toda la cuestión petrolera, pero la continuación de la miseria, de la efervescencia de los sindicatos independientes. Ese es el país que le toca vivir a Marco, ¿no? Desde un principio. Y bueno, esta inclinación por el relato visual, es a mí lo que me llama la atención, no solamente la caricatura como síntesis, sino ya el ejercicio lúdico de animarse, ¿no?, a construir relatos. Creo que esta parte, insistimos mucho en el libro, en esta parte, porque creo que habíamos revisado a Marco siempre solamente desde la mirada fotográfica, y creo que para explicarlo de manera más amplia, hay que tomar en cuenta sus relaciones con la parte de la caricatura política, ¿no? Este es un punto que me parece importante. Y que desde sobre todo que comienza a mostrar ese compromiso social, ¿no? Que previamente, claro, psicológicamente ingresó por sus actitudes pictóricas, tanto a la pintura como a la caricatura política. Y eso se va a ver muy reflejado en la construcción de imágenes en sus series. ¿O no, doctora? Exacto, eso es lo que iba a señalar, que justamente ves el antecedente de lo que desarrollará después en sus fotoreportajes o en sus series, fotoensayos, ¿no? Que es esta narración en historia, y Dios, esta es impresionante, esta imagen de él golpeado. Cuéntanos la historia, doctor Alberto. Bueno, mira, retomando lo que decía Juan Carlos, ¿no? El compromiso político, yo creo que esta es una de las puntos centrales, de las piezas centrales para entender a Marco Antonio, el gran compromiso político que adquiere, ¿no? Una gente de izquierda de toda la vida, que se va formando en la adolescencia, que le toca vivir esto desde una cuna muy humilde, empieza a comprometerse, empieza a leer sobre los problemas del país, en la Escuela Popular de Arte, con maestros como Jorge Pérez Vega, como Adolfo Aquino, como Rebeca Hidalgo, empieza ya a darle cuadratura a esta reflexión política que él ya tiene sobre el país, y cuando viene a la Ciudad de México a buscar otros escenarios, es cuando le encuentra. La encuentra de manera muy natural con una militancia dentro del Partido Comunista, aquel mítico Partido Comunista de Arnoldo Martínez Verdugo, que tenía un proyecto de izquierda transformadora para el país. Con ese proyecto se compromete Marco Antonio, y efectivamente la foto que estamos viendo pues es tremenda, la foto que aparece en la derecha, donde aparece todo golpeado, porque él desde un principio empieza a trabajar con la prensa comunista, con semanarios como Oposición y luego Así Es,
Y bueno, empieza a, con la agenda de izquierda, empieza a rescatar el registro de los desaparecidos, por ejemplo, de toda esta gran protesta por la guerra sucia en la que nos metieron gente como Echeverría y como López Portillo, con centenas de ciudadanos secuestrados y desaparecidos. Y él se compromete mucho con estos temas y me parece que de manera muy natural se convierte también en el objeto, ¿no?, de la persecución de los agentes de la seguridad de México en ese momento, de la Brigada Blanca, de Nazaro, Gutiérrez Barrios, todas estas finas personas que trabajaban en esa época y que lo intentan secuestrar. Sufre un intento de secuestro, se zafa como puede, empieza a gritar, sale todo el vecindario, una escena así terrible, la logra librar. Y bueno, el resultado es esta fotografía que le toma en ese momento su pareja, de ese momento, ¿no? Nadia Sierra. Y fíjense el detalle, ¿no? Yo estoy seguro que él se sentó en el primer sillón que pudo de su departamento, pero fíjense la foto que está atrás. Es una foto de Cartier-Bresson, de manera que también es una especie de firma, ¿no? Cartier-Bresson, que era el referente, el parteaguas para toda esa generación de fotógrafos de cómo había que encuadrar, pues ahí está presente en esta primera etapa de Marco. Y por supuesto, a la izquierda, el primer laboratorio fotográfico que él tuvo la oportunidad de realizar dentro de las oficinas de oposición y de Así Es, que lo bautizó de inmediato como Tina Modotti, la legendaria fotógrafa italiana que estuvo por acá en los 20 con Weston y que luego se quedó muy comprometida con las causas sociales. Entonces, son dos firmas, Cartier-Bresson y Tina, que lo van a acompañar desde un principio. ¿Qué les parece? No, increíble, increíble, y además una foto dramática, pero que muestra esa postura de Marco siempre firme, sin importar precisamente los problemas que le pudieran generar. Y una visión romántica, precisamente la del laboratorio, ¿no? O sea, y además llamarlo Tina Modotti es muy significativo. Digo, esa imagen yo no la conocí hasta que la vi en el libro y me encanta. O sea, es una imagen de esas que son entrañables realmente. Claro, claro. Que en esos años Tina Modotti era todo un emblema, ¿no? También de militancia y dedicación. Y bueno, claro. Eso sí, te muestra y te enseña el compromiso que está teniendo Marco, pero además las profundidades de su pensamiento y de su forma de ser, ¿no? No es cualquier nombre de laboratorio, claro. No es cualquier foto. Entonces todo tiene un significante para él y ese pensamiento complejo que va a verter en la cámara, en la fotografía. Me parece que es bien interesante. Claro, y son los años, ¿no?, en los que se va construyendo la figura de Tina, ¿no?, con los libros de Antonio Saborit, de las cartas, la primera exposición de José Antonio Rodríguez, ¿no?, en fin, es parte del ambiente de la época, la referencia tan importante, ¿no?, en la que se convirtió Tina para toda esa comunidad de fotógrafos y de investigadores. Aquí está su carnet, ¿no?, obviamente, que lo conservaba con mucho orgullo, ¿no?, firmado por el propio Arnoldo Martínez Verdugo, ni más ni menos, ¿no?, de la militancia. Y esto, digo, es interesante también, es parte de la investigación, ver un poco el papel de la militancia, ¿no?, dentro de un fotógrafo. Yo creo que hay varios casos en la historia de la fotografía mexicana que se prestan a esto. A mí me gustó mucho siempre un poco la referencia con Rodrigo Moya, que viene de la generación anterior. Tienen muchas similitudes, esta búsqueda plástica, este compromiso político, esta militancia, esta simpatía y esta militancia, ¿no?, dentro de las filas comunistas, que hacen que, esto lo ha reflexionado muy, muy bien Rodrigo, lo que implica la militancia, ¿no?, para una mirada fotográfica en cuanto a compromiso con la realidad, pero también compromiso con cierta agenda. Poco a poco se va liberando hacia una militancia más ciudadana, sin perder su carga de izquierda. Creo que esto fue lo que ocurrió con Marco, y bueno, empiezan a aparecer los grandes personajes, ¿no?, de la década de los 80s, de finales de los 70s y los 80s, y este es un punto importante del libro también. Yo digo que Marco, entre otras cosas,
es un referente clave para leer la transición, todo el proceso de transición democrática que vivió México en el último cuarto del siglo pasado, ¿no? Y que toda una discusión, andamos, ¿no? ¿En qué coordenadas andamos? Pero donde creo que sí podríamos estar la mayoría de acuerdo es en fijar ese periodo de la transición democrática a partir de la reforma política de Reyes Heroles, ¿no? Del régimen de López Portillo, porque se va haciendo visible la protesta, se va haciendo visible una serie de sujetos sociales que van transformando al país. Creo que la gran virtud o una de las grandes virtudes del archivo de Marco es hacer visibles a esas figuras, ¿no? Acá un poco con la circulación de la imagen que yo proponía al principio, de la primera foto, ¿no? De Rosario Ibarra de Piedra, este gran personaje que encabeza con el Frente Nacional, ¿no? Contra la represión, la lucha de los familiares de los desaparecidos, y que luego va a circular la misma imagen a través del cartel de un partido de izquierda, el PRT, y bueno, y en el propio ámbito urbano. La gran riqueza del archivo de Marco también permite este tipo de juegos, ¿no? Este tipo de itinerarios, que eso también es importante, para desembocar en el Museo de la Memoria, el Museo de la Memoria Indómita, que tiene una colección importante de fotografías de Marco Antonio y que las tiene en una exposición permanente. Es un lindo ejemplo, ¿no? De cómo una fotografía o un par de fotografías comienzan, digamos, con la revista de izquierda, van circulando con carteles, con la lucha de los sindicatos, de otros grupos políticos en los 80s, y desembocan, pues nada menos que en el museo. Es el paso de una foto que nació del fotoperiodismo a las paredes ya consagradas de un museo muy especial que está en el centro de la Ciudad de México, que está consagrado para el tema de la memoria del tiempo presente para nuestro país, ¿no? Entonces, ¿qué les parece? Este tipo de itinerarios son un platillo interesante, ¿no? Para los que nos dedicamos a esta parte de la investigación. Pero sobre todo, Doc, porque esa es de esta generación, justamente, no sé, que compartimos la idea con Juan Carlos, la que se plantea ese cambio de signo de la fotografía, no que nada más aparezca en las páginas del diario, sino que tengan otra biografía política o social, ¿no? Y que se pueda dimensionar en otros, sean libros, sean carteles, sean museos. Claro. Lo que sea, y creo que eso fue muy interesante con esta generación, que lo hace Marco y lo hacen los demás que están alrededor, y le dan una vigencia a la imagen increíble, ¿no? Claro, fíjate porque que además, en este caso de estas imágenes de Marco, si bien son testimonios de un momento, de una lucha, la imagen se vuelve testimonio del testimonio finalmente. Entonces, esa es la gran valía también del trabajo de Marco. Y además son, muchas de ellas son fotos atemporales, ¿eh? Realmente. Claro, claro. Hay movimientos y momentos que seguimos todavía, pues, si no decir padeciendo, estamos viviendo. Claro, fíjate que toda esta parte del testimonio que dices que me parece muy rescatable, imagínense toda esta parte, todo este fragmento de la historia reciente del país que tiene que ver con la apertura hacia la diversidad. ¿No? Con la lucha de las feministas, estamos hablando de los fines de los 70s, principios de los 80s, por despenalizar el aborto, por la maternidad voluntaria. Este grupo de feministas, en alianza con la izquierda, que tiene la virtud de poner en el debate nacional este tipo de conceptos y de ideas que han ido arraigando, ¿no? Que son patrimonio ya, por ejemplo, de la Ciudad de México, pero que han ido arraigando en diferentes lugares del país y que lo estamos viviendo de manera dramática con las nuevas oleadas, ¿no? De otras generaciones ya del feminismo, ¿no? Yo siempre que veo estas imágenes me acuerdo de aquellas palabras de Carlos Monsiváis que decía que el feminismo
era la única revolución que había triunfado, ¿no? Y ahora lo estamos viendo de manera definitiva. Es algo que llegó para quedarse, qué bueno, para transformar, digamos, la realidad del país. Y creo que ahí el archivo de Marco nos da como una entrada prodigiosa a ese mundo de los 70s y de los 80s para revisar estas luchas sin las cuales no entenderíamos la lucha actual. Estamos viendo la tercera marcha de lo que en ese momento se llamaba el orgullo homosexual para finales de los 70s. Entonces son imágenes muy interesantes que nos permiten dimensionar la protesta, acercarnos a estos nuevos sujetos sociales y darle la vuelta a toda una etapa de la historia reciente de México. Siempre esta entrada es como muy, muy interesante desde el punto de vista fotográfico, pero también desde el punto de vista histórico, ¿no les parece? Pero además fíjate que no solamente es la imagen por la imagen, sino además Marco tiene un ojo pero privilegiado en la composición, en la forma, digamos, de comunicar más allá de lo que pudiera haber hecho cualquier fotógrafo. Es una cuestión, yo también he pensado que esa carga estética, aún en imágenes dramáticas, es otro claro. De sus valores en el trabajo de Marco. O sea, es una mirada que cuestiona, que critica, que denuncia, pero de una manera que puede doler, pero también va a gustar. Claro, claro. Yo me detengo en la foto de abajo, en el libro, y para un poco rescatar lo que tú dices, ¿no? En el cruce de miradas, en los gestos, ¿no? De estas mujeres, en el contexto, una fotografía con una cierta ambigüedad, ¿no? Que es exactamente lo contrario del panfleto, ¿no? Que nos dirige la mirada hacia cierto lugar. Aquí es todo lo contrario, da lugar al asombro, a cierto desconcierto, es toda una carga muy, muy interesante la que está presente en algunas de estas imágenes, ¿no? De Marco, que cumplen esta doble cuestión de, por un lado, documentar una realidad y, por otro lado, hacerlo a partir de una mirada de autor. Fíjense que aquí estamos hablando de la primera etapa todavía de Marco, ¿no? Principios de los 80s todavía, donde él va configurando apenas esa mirada a partir de su trabajo con la izquierda, ¿no? Que le permite conocer el país, que esa es otra cosa también muy importante. Le permite la campaña de Arnoldo, por ejemplo, por todo el país, es la primera vez que sale de Puebla, ¿no? Entra a la Ciudad de México y que le permite ver cuál es el territorio del país sobre el cual está reflexionando. Y lo que ustedes decían, por supuesto, lo que decía Rebeca sobre todo, ¿no? No es el trabajo solamente del fotógrafo, es el trabajo de los editores, ¿no? Editores como Carlos Payán, a mano izquierda, y Miguel Ángel Granados Chapa, hacia la derecha, con la fundación de La Jornada, que yo creo que es un capítulo súper importante para entender la evolución de Marco. Ese trabajo con los editores, ¿no? Hay editores... Hay toda una generación de editores en el país, desde Roger Bartra, ¿no? Hasta Benjamín Wong, pasando por Manuel Becerra Costa, por Humberto Musacchio y por el propio Payán y Granados Chapa, ¿no? Que van a reinventar la fotografía a partir de los periódicos, a partir del lugar que ocupa la fotografía dentro de los periódicos, con toda una crítica política, ¿no? Como esta maravilla que la rescatamos, ¿no? Desde los negativos también, desde la hoja de contactos, para ver cómo fue buscando, ¿no? El propio Marco va buscando el encuadre que él necesita hasta llegar a la foto que define y que le propone a Payán, ¿no? En ese momento, con Payán, con Musacchio, y que deciden colocarla en la primera plana. Y que hoy sabemos, fíjense, para darle toda la vuelta al ciclo de la historia, hoy sabemos por las memorias de Miguel de la Madrid que esta foto y este tipo de trabajo le causaba una enorme molestia al presidente, ¿no? Era un agravio, ¿no? Para gente como John Rass, aquí estamos hablando de la primera fotografía que muestra esta crítica frontal ya a todo lo que es un sistema autoritario, ¿no? No sé si sea la primera, pero sí estoy seguro
que es parte de un movimiento muy, muy importante que pone en cuestión al régimen. Y esto es algo que es muy, muy importante revisarlo, ¿no? A través de la mirada de Marco de aquellos años en La Jornada, la posibilidad de construir metáforas, ¿no? De acercarse a personajes como Alfonso Corona del Rosal, aquel mítico jefe del departamento del Distrito Federal, ¿no? Lo que ahora es la Ciudad de México, y que era el enemigo número uno de los estudiantes del 68, por todo lo que implica, toda la trayectoria de Coronel Rosal al frente del PRI, ¿no? La metáfora de la derecha con la simbología del PRI en el terremoto, en pleno terremoto. Esta capacidad de utilizar al máximo, ¿no? El contenido simbólico de una fotografía, ¿no? Ahora que Juan Carlos hablabas un poco de eso, yo creo que por ahí está una de las claves, ¿no? Para entender el trabajo de Marco. La búsqueda documental, pero aunada a una composición estética, a un lenguaje simbólico que le otorga ya un nivel de excelencia a cada una de estas fotografías. ¿Qué les parece? Vean esta maravilla. Ahí sí. Si se acuerdan quién es que ya son de mi edad. ¿No? Yo no sé quién, pero me contaba que se llamaba Fidel, creo, ¿no? Sí, creo que se apellida Velázquez, pero no, no. Don Fidel, por favor. Don Fidel Velázquez. El este líder, ¿no?, de la CTM que pasó por todos los puestos posibles del PRI y que representa, ¿no?, la síntesis perfecta de lo que representa este régimen que gobernó al país durante varias décadas, en la mirada de Marco, que tiene mucho de caricatura, no sé qué les parezca. Es que es eso, es una crítica, pero a la vez lúdica. Sí. O sea, te lleva a entender que es un personaje que realmente, pues no sé, a la vez para algunos era una excelente amistad, pero para otros podía ser un personaje pues poco fiable, y esa caricatura de él mismo, reflejada a través de la mirada de Marco, hace que la fotografía denuncie, pero a la vez sea lúdica, porque creo que también esa simbiosis que realiza Marco en sus imágenes también es parte de su sello. No, y además tú lo vas señalando en el libro, Alberto, poco a poco vas construyendo al personaje que es Marco Antonio Cruz, ¿no? Al que extrañamos entrañablemente todos los días y todo el tiempo, y en estas presentaciones quisiéramos que estuviera aquí, porque él lo que hizo fue, y creo que, no sé si te lo puedo platicar o no, pero es notable que perseguía a estos personajes, ¿no? Que estaba sobre Fidel todo el tiempo, viendo en qué momento o torcía la boca o agarraba el puro con el lunar que tiene aquí, la verruga de viejo que tiene y las pecas, y luego el puro empoderado, ¿no? Que es una imagen muy fálica, perdón que lo diga. Sí, pero claro, totalmente. Mete al viejito en estas percepciones, y era un hombre que ya no se quería por ahí. Entonces lo toma limpiándose, que pareciera en un acto de llorar, ¿no? Cuando es uno de los hombres más poderosos del país, dominando la clase obrera y sometiéndolo con sindicatos blancos. Entonces la crítica aguda de Marco, que además impecable en la técnica, ¿no? O sea, tú puedes ver hasta, casi lees el cigarro, ¿no? Las curvas, ¿no? ¡Qué maravilla! Es algo que cuidaba mucho con Marco Antonio, creo que hay que subrayarlo, ¿no? Entrañablemente. Claro. Sí, totalmente. Es una expresión fálica del poder de aquella época, ¿no? El puro, además, como esta expresión de poder, ¿no? Totalmente. Lo tenía muy bien leído, Marco, y bueno, fue uno de sus personajes favoritos, ¿no? Dentro de la fotografía y la caricatura. Le dedicamos como toda una parte a esto en el libro, porque hay todo un regodeo en la figura de Fidel, que entiende perfectamente Marco como la expresión más contundente de lo que fue este régimen al que Marco criticó de manera devastadora, ¿no? Y nos acercamos a la última parte que vale la pena detenerse aquí un rato, que es ya pasamos de la noticia, pasamos de las primeras fotografías, pasamos de los primeros reportajes, y ya estamos en la frontera con el fotoensayo, ¿no? Ya estamos en la frontera de un fotógrafo que ha ido adquiriendo su mayoría de edad a lo largo de estos años,
que en el año y medio, los 2 años que estuvo trabajando en la primera jornada, en la fundación de la jornada, con gente como Pedro Valtierra, como Andrés Garay, como Fabricio León, con todo un equipo, ¿no?, muy brillante de fotógrafos, porque esto hay que decirlo también, Marco Antonio, con toda su calidad, no es un caso único, responde a una cultura visual, responde a sus maestros, ¿no?, a sus maestros de toda la vida, como Nacho López, ¿no?, a referencias anteriores, como Héctor García, la obra del propio Rodrigo, en fin, todo esto, Rodrigo Moya, pero también a toda una generación muy, muy, muy importante, ¿no? Desde Javier Hinojosa hasta David Maguad, ¿no? Alicia Ahumada, pasando por ya la gente más directamente comprometida con el fotoperiodismo, como Francisco Mata, Eniac Martínez, el propio Valtierra, al que ya habíamos mencionado, en fin, es todo un grupo que además él tiene mucho contacto en estos años, tiene mucho contacto, hay mucha discusión de ideas, ¿no? No precisamente en la biblioteca, sino en las cantinas de la Ciudad de México, que son los grandes lugares donde discuten y se pelean los fotógrafos, como debe ser. Y de ahí levanta mucho el vuelo, me parece, Marco, con el contacto con estos compañeros y con estos editores. Es algo que recalcaba mucho Marco también, sus discusiones con Carlos Payán, con Granados Chapa, ¿no? Grandes editores que también son sus maestros, de alguna manera, para ver la posible utilización de las fotografías. Entonces, ya encarrerados hacia esto, pues ya estamos casi en la puerta de los fotoensayos, como esta maravilla, ¿no? Con esta mujer ya de la tercera edad, ¿no? Que es al mismo tiempo una muestra de erotismo en la tercera edad y de denuncia social. Creo que van de la mano. Lo que está denunciando son las terribles carencias que sufre esta mujer, ¿no? Y que lo resuelve de esta manera, Marco. Y subrayo, ¿no?, el título de libertades, ¿no?, que nos está hablando también de esas posibilidades expresivas de la imagen y de las libertades que se toma esta mujer en la plaza pública, ¿no?, en la Ciudad de México, en el centro, en la Alameda, y que no lleva ningún texto que lo acompañe. Esa es la otra cosa que me parece muy importante. Ya es un lugar de privilegio para la secuencia fotográfica dentro de un periódico. Ya es parte de lo que uno tiene que asomarse. No tiene ningún reportaje, no tiene ningún contexto mayor al que le da el propio Marco Antonio, ¿sí? Entonces, esta entrada al mundo de los fotoensayos es sumamente importante en el libro y es sumamente importante, ¿no?, que nos detengamos un poco en esto. ¿Qué les parece? Sobre todo que no lleve pie de foto algo, es algo también que es muy importante para la interacción con el espectador. Que el espectador establezca un diálogo directo con la imagen y a través ya sea de su conocimiento, su experiencia de vida, su carga académica o su carga política, dé una lectura a través de lo que Marco quiere compartir. Y es algo que a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo de la fotografía de Marco. Muchas de ellas no llevan ningún otro referente más que la imagen por sí misma. Claro, claro. Poco es la idea es alfabetizar a los lectores, ¿no? Pues había lectores en la jornada de izquierda profunda, pero muchos académicos, ¿no? Y yo creo que lo que empiezan a hacer aquí los fotógrafos es a volverlos, a quitarles los loágrafo y que aprendan a leer la imagen, a obligarlos a leer y a la vez los fotógrafos en una relación dialéctica a opinar sobre asuntos, ¿no? Entonces van haciendo estos ensayos que salen de lo que ellos piensan y opinan y se van publicando, porque muchas veces, y lo recuerdo con Mariana Jampolsky, alguna vez lo comentábamos con Marco Antonio Cruz, que Mariana tenía sus series, por ejemplo, el Mickey Mouse y esto, y no se publicaban en el momento, ¿no? Entonces, como cada uno de los fotógrafos tiene temas predilectos, como lo vamos a ver ahora que lo vas a plantear con Marco, pero que de alguna manera se iban desarrollando en el tiempo a completar una serie de imágenes maravillosas, ¿no? Y creo que esto es el arranque. Mira, claro, totalmente, Rebeca, y estamos muy conectados. Fíjate que me robaste de la boca la palabra de Mariana Jampolsky, ¿no? Yo siempre pensé en Mariana en esto,
porque, y esto lo podemos dejar abierto a la consideración de ustedes y del público, ¿no? Marco siempre habló de su gran maestro Héctor García, pues, lo cual es totalmente cierto, porque además es el archivo de Héctor al que tiene acceso Marco en los primeros años, y creo que esto es una gran revolución para él. Pero a mí me gusta también señalar la enorme importancia de Mariana, para la cual también tuvo mucha presencia en esta etapa de la vida de profesional de Marco, ¿no? Esta sugerencia, ¿no? Esta enseñanza de Mariana Jampolsky de ser cauto con la cámara, de respetar, ¿no?, a los retratados, de ir creando condiciones de empatía, que es algo que a mí me parece que sobresale en esta secuencia, ¿no? Si no hay esa empatía, si no hay ese respeto, esta mujer no hubiera permitido toda la secuencia que le da Marco, ¿no? Entonces, también es un poco el saber crear esas condiciones de trabajo. No sé, maestro, estamos sobre las 5:45, tenemos todavía unos minutillos. Claro que ya sí, por supuesto, ¿sí? Podemos seguirnos un ratito más, por supuesto. Perfecto, bueno, entonces vámonos con los datos fuertes, ¿no?, también de la charla de hoy, que son ya estos reportajes que alcanzan ese lugar, esa cima, ¿no? Como es este paro, ¿no?, de policías, ¿no?, en una estación del metro, ¿no?, a la cual arriba de sorpresa Marco, a las 3 de la mañana, ¿no?, ejerciendo ese derecho a previsualizar que aprendió de su maestro Nacho López, sabiendo que se va a encontrar con una escena parecida a esta, y bueno, llega y retrata de manera inclemente a todo el grupo, y esto sí se traduce en un reportaje, ¿no?, fotográfico, que acompaña la nota del momento, ¿no?, que subraya la importancia del paro policiaco, con una mirada muy singular, que es la mirada de Marco. Y aquí sí estamos frente a la carrera de la conversión de algunas de estas imágenes en íconos, que esa es otra de las cosas que me preocuparon mucho en el libro, de ir siguiendo algunas de estas imágenes prodigiosas, ¿no?, como esta que estamos viendo también, de toda una protesta de las prostitutas, a las cuales Marco sigue, ¿no?, durante varias noches, hasta que se convierte, ¿no?, en una presencia familiar, crea condiciones amistosas, de cómplice de las prostitutas, que le permiten acompañarlo en estas rondas nocturnas, y logra este tipo de imágenes de la noche, ¿no?, de la noche, con todos los peligros y con todos los retos que esto implica, exaltando la figura de las prostitutas, que se están cubriendo los rostros con un amparo, ¿no?, que es el que les permite seguir trabajando en las noches, y que les permite denunciar, ¿no?, las extorsiones de que son objeto por parte de la policía, ¿no? Entonces, bueno, es todo un contexto sobre estas imágenes, pero son imágenes muy poderosas, ¿no?, que también transitan de la publicación, de la jornada, a premios, a reconocimientos que tienen más que ver con la parte estrictamente artística, que tiene la parte fotográfica, ¿no?, que ganan premios en la Bienal de Fotografía, en otros lugares, y que, bueno, por sí mismas van circulando, van adquiriendo una segunda, una tercera vida, ¿no?, van perdiendo su contexto original y se van convirtiendo en un símbolo de esa vida nocturna, de ese México de los ochentas, ¿no? ¿Qué les parece? Con ese remate que tiene, ¿no?, del titular, ¿no?, de la prensa, ¿no?, que nos habla también de la parte del conflicto. ¿Qué hay con estas imágenes, jóvenes? ¿Qué les parecen? Pues realmente es último que comentaste de los premios que obtuvo Marco también, más bien por la cuestión no tanto documental sino estética, es lo que precisamente esa generación de la que nos comentaste hace un momento, con la que cual Marco pues prácticamente conviven entre sí, es eso, ¿no? Es la mirada donde nos muestra que la fotografía es un documento, pero no por ser un documento no puede llevar una carga estética. Y ese es el valor de esa generación, que muestra precisamente a través de las imágenes una mirada de autor. Y entonces muchas veces, sobre todo para ustedes, que son fotohistoriadores y que están formando a los nuevos fotohistoriadores, por los cuales los felicito, porque además lo hacen de una manera excelente, es precisamente que vean más allá de la simple imagen.
Y este ejercicio que hiciste tú con el libro, Alberto, es a mí lo que me encanta. Concatenar la imagen, claro, con... como tal cual, la imagen de archivo. No. La cuestión oral, o sea, el poder charlar con el autor. Y además, mira... Y la imagen publicada. Claro. A ver cómo fue la puesta en página. Perdón, doctora. No hay problema. Yo lo que quería ver en la imagen de la prostituta es que, bueno, además estos temas que eran poco abordados, ¿no? Y menos publicados, y menos trabajados, y menos una protesta de prostitutas, ¿no? Porque a lo mejor en Francia, en París, hubo en los años 20, 30 esto, pero no este tipo de, este sesgo tan particular, que ya es un sesgo más de un fotosociólogo, ¿no? Entonces, me gusta la de las mayas, regrésate, Doc, no seas malito. Y bueno, y agradecerle a Juan Carlos justo esta invitación porque nos permite charlar de esto y agradecerle que ha estado en la mirada documental justo para mostrar y ver cómo los chavos se van preparando en este ámbito, qué es lo que nos interesa. Y estar aquí, bueno, es un placer por lo mismo, ¿no? Porque además, si te fijas, en tu libro, Doc, pones algunas viñetas que él hace maravillosas, en donde va poniendo cómo va a ser la exposición de cada parte. Si tú te fijas, la foto tiene complicaciones altas, porque tener el periódico con detalle de las letras, más el pedazo de basura de atrás, más las medias oscuras, más el vestido, más el pantalón blanco, perdón, pero es muy difícil. No es cualquier impresión, es una impresión muy trabajada. Y creo que tú nos lo dejas ver muy claro, la manera en que Marco trabaja y hace estos elementos estéticos, no solo desde la composición, sino en el cuarto oscuro, ¿no? Y cómo tiene sus viñetas de exposición. Eso me pareció fantástico, porque yo a los que he visto trabajar, que eran más llaneritos, pues metían la mano, echaban la luz, le subían con el revelador, pero él tiene un sistema. Y eso es lo interesante, y aquí lo podemos ver. Por eso te hice regresar. Muchas gracias. No, claro que sí, Rebeca. Y esa voluntad que tiene, ese preciosismo, ¿no? Para lograr el efecto que está buscando. Y la voluntad que tiene de dejar el periódico hecho pedazos ahí de la bronca y el poli, como parte del encuadre, ¿no? Que bien lo pudo haber sacado de ahí o resuelto de otra manera. Pero es parte del contexto, es parte del contexto que también a él le interesa como resaltar, ¿no? Entonces, bueno, tiene muchas implicaciones esta fotografía, pero bueno, es parte de toda esa etapa de Marco, por supuesto, bueno, todo el episodio del terrible terremoto es un gran momento fotográfico para Marco, ¿no? Con la gran fotografía, ¿no? Del edificio de Nuevo León, ahí en Tlatelolco, que por cierto, ahí separamos la parte de la hoja, la tira, ¿no? De los contactos, ¿no? Para ver y para ubicar una cosa que es muy interesante, que la fotografía, ¿no? Que finalmente le da la vuelta al mundo, ¿no? Es la segunda imagen de derecha a izquierda de la tira de contactos, ¿no? No es la fotografía que se publicó en la primera plana de la jornada. Entonces es interesante esto también, ¿no? Como a veces no coincide esto con la propia difusión de las fotografías del archivo. Y entonces, bueno, hay también ahí este trabajo de edición, ¿no? Que es interesante también resaltarlo para estas imágenes. O la gran, el gran trabajo de las primeras horas, ¿no? Del recorrido de Marco, que a mí siempre me asombró todo lo que hizo en las primeras 24 horas, que fue, él estaba en Popotla, irse en un carro de bomberos a Tlatelolco, tomar los retratos, aguantar el griterío de la gente, ¿no? Que le pedía que ayudara, y él sigue tomando, ya con todo el oficio que tiene del fotoperiodismo, sigue tomando las fotografías y hace la gran crónica, ¿no? De las primeras horas en Tlatelolco, continúa caminando por esa ciudad devastada, toma varias, varios retratos ahí a su paso por la Plaza Garibaldi, etcétera, llega a la jornada, tiene su primer momento de catarsis, ¿no? Con los demás reporteros, y luego todavía en la noche va a la primera conferencia de prensa del presidente Miguel de la Madrid. Me pareció tan impresionante que con Raimundo Cruz decidimos hacer como este mapa,
que también nos iluminan sobre cuál fue la parte de la ciudad con la que trabajó Marco. Estamos trabajando esto de manera conjunta con una investigadora francesa, Marion Gautreau, que se ha clavado a trabajar con Elsa Medina, para ubicar también el trabajo de Elsa con el terremoto, y quizá esto se pueda extender a otros fotógrafos, y sería muy interesante también rescatar este lado, ¿no? De historia urbana, de sobre qué territorio están incidiendo los fotógrafos, los fotoperiodistas. Bueno, todo esto por el terremoto, y el último episodio importante con Marco, de hecho es ya las últimas fotografías que él toma en el periódico La Jornada, ¿no? De toda la pasión de Iztapalapa, con el famosísimo retrato ahí de los pies de Judas, ¿no? Que es un encuadre muy, muy poco frecuente para este tipo de tomas. Algún fotógrafo que vive en Iztapalapa y que está acostumbrado a todo este tipo de trabajos durante muchos años, nos platicaba que aún actualmente todo el mundo llega, los fotógrafos llegan a esta escena y la foto que tienen en mente es la foto de Marco Antonio, ¿no? Así de poderosa fue en la cultura visual del momento esta imagen, que por cierto tampoco fue publicada por la Jornada. La Jornada prescinde de esta imagen, pero es muy interesante darle como este seguimiento, ¿no? Y cómo algunos años después, ¿no? En una gran exposición en el Reino Unido, ¿no? Entre mundos, donde se hace una curaduría de lo mejor de la fotografía reciente en México, la fotografía contemporánea, y los curadores de esta exposición eligen esta imagen de Marco Antonio. Y ahí está la crema innata, ¿no? De los fotógrafos de la historia reciente de México. Están todos. Pero la foto que eligen es la fotografía de Marco Antonio. Entonces, bueno, todo esto también nos da una idea de los caminos que va siguiendo una fotografía para convertirse en un referente icónico, que para mí fue importante esto también, porque creo que Marco, entre otras cosas, fue eso, fue alguien que tenía como mucha, mucha intuición artística, profesional, para saber por dónde iba la posible conversión de una fotografía en un ícono, ¿no? Sabía que iba a trascender por la contundencia de lo que estaba retratando y por la mirada de autor, ¿no? Que transmite todo un universo muy, muy, muy personal. Seguido de, bueno, varias visitas que hizo allá a Iztapalapa, que derrochan también este sentido del humor, esta perspectiva irónica que también caracteriza, por supuesto, la obra de Marco, su gran trabajo sobre Nicaragua, ¿no? Una gran exposición encargada desde La Jornada para él, para el Pedro Valtierra y para Andrés Garay, que tiene lugar en el Museo de Arte Moderno y que es también, me parece, la consagración de la fotografía periodística, ¿no? En el museo más importante de arte del país, ¿no? De la capital. Entonces, yo tuve la oportunidad de llevar estas fotografías después, años después, a Nicaragua, y es muy interesante la reacción de la gente, ¿no? Que conoce a algunos de los sujetos que están retratados, que sabe descifrar contextos, y con una vuelta de tuerca muy, muy importante, porque esta exposición se hizo en 1985, en plena guerra prácticamente de la administración de Reagan, que tiene bajo acoso a ese gobierno sandinista. Muchos años después la llevamos, pero la discusión con los estudiantes de la Universidad de Managua ya era sobre el acoso y la violencia de un nuevo gobierno sandinista, que era el de Daniel Ortega. Claro. Las cosas habían dado un giro de 180 grados, y ahí está la fotografía, que no cambia, y que es sujeto de diversas miradas, de diversas interpretaciones. Y me parece que esto está en la raíz del trabajo de Marco. No sé si quieran señalar algo. Pues faltaría mucho por señalar. El tiempo es nuestro peor enemigo. Pero sin claro. duda requeriríamos de horas, de horas y de horas, si no es que días, para hablar precisamente del trabajo de Marco, lógicamente acompañados no de un café,
pero sí de algo que nos permitiera seguir debatiendo en torno al excelente trabajo realizado por Marco. Y pues no resta más que felicitarte, Alberto, por este libro. Realmente es un claro ejemplo de lo que es hacer fotohistoria y no historias ilustradas. Realmente eso también es muy halagador, en el sentido de que sabemos que las nuevas generaciones de fotohistoriadores que se están formando están en buenas manos, en las manos de ustedes dos, que a través del seminario de la mirada documental han venido creando esa semillita en muchos que ahora ya son también ya fotohistoriadores consumados y que han visto en la fotografía más allá de la simple imagen. Realmente, muchísimas gracias, doctora Rebeca Monroy, por tu tiempo, por tu participación, como siempre tan generosa. No, muchas gracias a ustedes. Ha sido un placer estar aquí en Jueves Fotográfico. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Alberto. No, de qué, doctora. Bueno. Y a ti, querido Alberto, también, muchísimas gracias por compartirnos de manera generosa todo este trabajo realizado con Marco, la convivencia con Marco. Muchísimas gracias. No, al contrario, querido. Muchísimas gracias por la invitación y qué bueno que esto sea como el espacio y la oportunidad para seguir difundiendo y seguir reflexionando sobre la obra de uno de los fotógrafos más importantes, ¿no?, de la historia reciente en nuestro país, que es sin duda alguna Marco Antonio Cruz. Muchas gracias por la invitación. No, a ustedes, al contrario. Y no merece también a ustedes, queridos amigos que nos acompañan, agradecerles el estar en este Jueves Fotográfico, que ha sido por demás interesante, muy aleccionador y sobre todo a mí al menos me ha dejado con un gran sabor de boca, y voy a volver a releer el libro, realmente vale mucho la pena. Y también no me resta más que agradecer también a los queridos amigos de la Dirección de Medios del INAH, con su director Ulises Leiva, con Ana Galicia y Omar Ramírez, quienes siempre nos acompañan de una manera tan profesional, tan cariñosa, y nos cobijan en ese espacio para compartir más allá con ustedes diversos temas sobre la cultura fotográfica en nuestro país. A todos ustedes, muy buenas tardes y nos vemos el próximo Jueves Fotográfico. Hasta pronto. Chao.